¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa dominical que sale los lunes sobre la net. El único programa para hablar de... Bueno, no el único programa para hablar de voleo, pero bueno, es el único programa de los lunes. Ah, no, también hay otro. Ah, olvídenlo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer sobre la net estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. Sí, buenas tardes, buenas noches. Esto de salir a las 8 de la noche ya nos está cambiando el horario. Pero sí, sobre la net, hoy, lunes 8 de marzo, día que tenemos que recordar de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en el mundo. Ya, ahí está. Aquí, sobre la net en vivo a las 8 de la noche. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a pesar del cambio de horario. Gracias a Dixiño, a Gianfranco, a Raúl, a Humberto, a Miguel, a Jesús Manuel, a Freddy, a César, a Ricardo, a Javier, a Alex, a Diseño otra vez, a Euclides, a David, a John, a Junior José, a Gustavo, al otro Gianfranco, 3, 2, 1, Marcia, no puedo creer que nos esté viendo, Marcia Perina. Hola Marci, ¿cómo estás? Marcia, ¿cómo estás? Este es un evento importante, lo que pasa es que no vemos a Marcia en muchísimo tiempo. Es verdad, es una gran amiga. Gracias a Fred, a Patrick, a Ricardo, a Carlos desde Chiclayo, a Darwin, a Renzo, a todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Marco Kim. Gracias por estar aquí en este su programa de voleibol especializado. Así es. Muchas gracias a todos los que están comentando, a todos los que me están saludando por el Día de la Mujer. Muchas gracias. Y por supuesto, de mi parte también, muchas gracias para todas las mujeres que nos están viendo hoy en el programa o las que nos ven después en diferido también. Pero bueno, Donny, tenemos un programa recargado, hoy día. Era necesario salir a esta hora también. Sí, era necesario. La razón por la que salimos a esta hora es por la conferencia de prensa de la Federación Peruana de Voleibol, la presentación oficial de la Liga Nacional Superior de Voleibol temporada 2020-21, que es la temporada número 19 de la Liga Nacional, y no lo puedo creer, no puedo creer que la Liga esté llegando a 20 años. Entonces, sí, parece que ayer hubiese comenzara, ¿no? Pero parece que ayer hubiese sido que se comenzó a internacionalizar y todo lo demás. Pero sí, la Liga está cumpliendo 19 años y ya fue presentada oficialmente la Federación Peruana de Voleibol. Así es, Tony, con una presentación, la verdad es que creo que bastante provechosa. Estuve allá en el Polideportivo de Villa El Salvador, lo dije el día jueves en la transmisión, es por eso que hoy he llegado, acabo de llegar hace una media hora más o menos, me bañé rapidísimo para poder hacer el programa con Tony, y bueno, sí, la verdad es que ha sido un día bastante intenso hoy para los que estuvimos en el Coliseo, porque fue primero la reunión técnica de algunos, de 5 equipos, mañana se van a presentar los otros 5, y esta reunión técnica es como algo novedoso para la liga, porque normalmente, Tony, tú la conoces muy bien, se hace en los campeonatos internacionales, que es donde todos los equipos con su entrenador, su médico y su delegado presentan, digamos, todos sus documentos y todo tiene que estar en orden. Eso han decidido hacerlo este año para evitar, ¿no?, todos los problemas que se han dado años anteriores, ¿no?, con jugadoras que no tienen sus papeles en regla totalmente o cosas así, ¿no? Así que eso estuvo súper bueno. Y bueno, después la presentación oficial de la liga con Gino Vegas hablando del formato. Un equipo lamentablemente no va a estar presente en las primeras fechas por el tema de una enfermedad que todos conocemos. Se ha hecho una nueva programación que es por eso que todavía no nos animamos tanto a contarla, pero bueno, lo cierto es que ya está, el día miércoles arranca la liga desde el Polideportivo de Villa El Salvador con el partido entre Chircolo y Deportivo Alianza y Regatas Lima con Voleibol después. Sí, bueno, uno de los equipos ha paralizado por COVID y va a paralizar por 14 días, pero es... yo entendí a Gino Vegas que dijo que una jugadora había salido, no dijo una jugadora, dijo una persona en el club había salido positivo, pero de todas maneras el club iba a parar por 14 días y luego se le encontraba un espacio dentro de lo que venía para poder hacer la programación de partidos, que es lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿eh? O sea, no tiene nada de raro, loco, novedoso, o sea, es lo correcto que hay que hacer. Pero bueno, acá estoy viendo justamente la programación de la primera semana, que es el miércoles 10, Círculo Deportivo Alianza a la 1, como mencionas, luego Regatas Voleibol a las 3, después el viernes 12, Hamza contra Rebaza Costa
a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, Alianza contra Géminis. El sábado 13, Regatas contra Latino a la 1 de la tarde y a las 3 y media de la tarde, Hamza contra Molivoleibol. Sí. Y luego el lunes 15, que es el partido dominical, a las 11 de la mañana, Alianza contra Deportivo Alianza y a la 1, Géminis contra Rebaza Costa. Hay un solo equipo que no juega. No, sí, yo creo que es más que obvio que qué equipo no está programado. Entonces, bueno, sí, hay una persona en su, digamos, su plan, en su planilla con, digamos, con el virus. Pero, bueno, han tenido que empezar los protocolos desde cero nuevamente. Obviamente esa persona está aislada y ya, es todo. Por el momento es todo. Lo bueno es que ha sido antes del campeonato y no cuando ya empezó, que es más problemático, ¿no? Claro, porque hay que rastrearlo, porque tienes que pensar contra quién jugué, cuáles son las posibilidades, ese equipo contra quién jugó. Tienes que ver dónde se corta la cadena de contagio. Pero bueno, ahorita la cadena de contagio está reducida a los entrenamientos del equipo, felizmente, ¿no? O sea, igual, esperamos que la jugadora o persona del club que haya tenido, que esté con COVID en este momento, la esté pasando lo mejor posible y salga rápido de eso para que pueda volver a jugar Universidad San Martín de Porres. Porque es el único equipo que no juega. Sí, la verdad es que sí, dar una otra vez San Martín, otra vez. No, pero bueno, nunca se confirmó tampoco lo de la Copa Nacional. Nunca nadie salió a decir, allegedly. O sea, es un digamos que esta es su primera falda en la liga, vamos a decirlo así. Pero bueno, Tony, sabemos que en el camino es normal que vaya a haber infectadas, lo ha habido en cualquier liga del mundo. No, lo importante es saberlo manejar, ¿no? Saber encontrar la forma para que el torneo se pueda desarrollar dentro de lo normal en esta anormalidad que estamos viviendo. Uh-huh. Además, ya, bueno, como peruanos nosotros tenemos experiencia porque lamentablemente algunos de los equipos de los peruanos en el extranjero han tenido que pasar por esto. Eduardo Romay tuvo COVID, así que el Amsterdam tuvo que parar. El equipo de Daniel Urueña, el equipo de Claribet Illescas, bueno, el equipo de Ángel Oliva no, pero equipos antes de la Liga Rusa. Y bueno, nosotros ahora estamos sufriendo con Ángela porque los equipos de la Liga Rusa que no han jugado COVID todavía le faltan partidos. Uh-huh. Pero bueno, ya, es algo que va a pasar. Es parte de la nueva normalidad y simplemente tenemos que vivir con ello. Lo bueno es que tienen un plan, que es algo importante. Es verdad, Tony. Pero bueno, dentro de todo, ay, perdón, creo que ha sido una presentación, lo siento. Estoy súper relajada ahorita. Creo que ha sido una presentación dentro de todo exitosa. Ojalá la próxima vez lo podamos hacer más temprano, la verdad. Esa fue mi queja todo el día. Desde que llegué al coliseo estaba, ¿por qué no hicimos esto más temprano? ¿Por qué no hicimos esto a las 12? Pero bueno. Sí, bueno. A ver, algunos de los comentarios. Diego Zúñiga. Pues, 20 años de Liga y Alianza no gana. Bueno, sí, te diré, 20 años de Liga y Alianza no se sube al podio. Es cierto, eso es aún más frustrante, Tony, ¿eh? 20 años de Liga no se sube al podio, ¡qué bárbaro! Sí, o sea, la gente del fútbol sufre por el Kino, pero el Kino pasó hace tiempo. En el vole del Kino vino hace rato, gente. Pero bueno, entre lo más destacado, el regreso de la Team a Misa, también Tony, después de 4 temporadas fuera de la Liga, ¿no? Es cierto. Con Natalia Málaga como su flamante entrenadora. Sí, sí, sí. Después la incorporación de Molivoleibol. Todavía no te rías. La incorporación de Molivoleibol. No te rías de mis desgracias, por favor. No me río de tus desgracias, pero bueno. A ver, algunos de los otros comentarios. Están hablando mucho acerca de San Martín y sobre todo de la nueva gerente deportiva, nuestra querida China Rosa García. La China Rosa García está ahí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creí que ella tenía el mismo tiempo de suspensión que Linares y que Linares, ¿no? Me parece, claro, que al final ellos dos fueron los únicos que se quedaron con la sentencia de 5 años, porque a lo que fue Leandro Cano, el señor de Huánuco, que me acabo de olvidar su nombre, qué mala, Laos, les bajaron los absorbieron, ¿no? En realidad.
¿no? Sí, o sea, les dieron una sanción como que de, no sé cómo decirlo, o sea, como que un castigo por 2 años. Claro, Al final. pero creo que a Lau sí lo absolvieron de todo, pero a Cano y a alguien más, me parece que fue la Rosa, que también estaba en esa directiva, la verdad es que no recuerdo bien, tendría que ver la resolución, pero ellos sí Eran tres. quedaron, sí, quedaron Eran suspendidos. tres. Era Leandro Cano. Leandro Cano me parece que sí fue al final. Leandro Cano, Rosa García y Luis Linares. Así que sí, el tema con Rosa García es interesante porque Rosa García podría todavía estar inhabilitada de ejercer como gerenta deportiva, pero aquí es donde va un poquito la, quiero decir, criollada. No tiene que estar anotada. Ah, ¿no? O sea, si está anotada en la O2, o sea, estaría mal, pero si no está anotada, Es no puedes cierto, hacer nada. pero claro, porque ella como administradora del club puede estar, o sea, porque no es un cargo dirigencial. Mientras ella no figura en la O2, normal. A ver, esto se resuelve de la siguiente manera: el Ministerio de Educación. Bueno, acá pone la gente pregunta por David Rodas, pero no, David Rodas no estuvo en esas sanciones que se hicieron a la directiva de Linares. Él después tuvo otro problema con San Martín, directamente con la señora Zenaida Uribe, pero en esas sanciones que se dieron a la anterior directiva, no, no estuvo, ¿eh? Así que, no, yo creo, dicen que hay otra resolución donde le bajan la sanción. Pero no sé, pero es muy cierto lo que dice Estonia, mientras ella no figure en una O2, ella puede ser la administradora del club, ¿no? Porque no es un cargo dirigencial, es un cargo administrativo. Mira, acá lo tengo para las personas que quieran entrar. Es la resolución 183 de 183-DINADAF del Ministerio de Educación 2019, que inhabilita por 5 años a Luis Linares, Rosa García y Leandro Cano. Pero me parece que después de eso se ha bajado esa sentencia. Sí, yo también creo eso, me parece que hay otra resolución, pero no, supongo que en su momento San Martín lo tendrá que presentar en caso quiera que Rosa García figure en la O2, ¿no? Pero además no creo que cometan un error así. Sí, sería, Sí. sí, no, lo veo muy difícil, ¿ah? ¿Eh? O sea, vamos a ver cómo termina eso, pero si la han presentado como gerenta general, deben tener algo que pueda probar que ella sí va como gerenta deportiva, perdón. En todo caso, bueno, vamos a ver qué tal le va a Universidad San Martín con todo lo que va a tener que enfrentar esta temporada. Sí, porque encima después va a tener que reprogramar sus partidos y todo eso, va a ser un quilombo. Pero bueno, en fin, Tony, mucha expectativa con respecto a la liga. Me confirmaron que Gretel Moreno llega mañana a Lima en horas de la noche. Así que sí, va a tener que hacer una cuarentena de 6 días, luego una prueba de hisopado. Y recién ahí después va a poder incorporarse al grupo. Así que por lo menos esta semana no vamos a ver a Gretel en la liga, pese a que ya está en Lima. Pero lo bueno es que ya está en Lima. Bueno, que va a Bueno, llegar a Lima. mañana a la noche llega. Sí, Qué bueno. en el fondo sí, yo estaba muy preocupada por su situación, en realidad. En realidad me sigo preocupando por su situación. Pero bueno, ojalá que le vaya súper bien a Gretel con regatas. En fin, bueno, esa es en parte la información de la liga. Tony, se vienen buenos partidos. El día jueves seguramente con Tony vamos a estar comentando acerca de lo primero que va a salir de la liga. Se va a habilitar algunos pequeños pases para prensa en el futuro. Así que Tony, ya estás listo. Tienes que acoplarte a la gente. Y voy a ver lo que es hacer el viaje hasta El Salvador en cuarentena, que debe ser una Oh. cosa interesante. No, yo no tenía, no tienes idea de lo que es. Hoy día ya no sabía, me ponía de cabeza un poco más en el asiento. De regreso se me hizo más corto. No sé si porque como vine con una amiga, veníamos en la cháchara y ya, bueno, se pasó el tiempo rápido. Pero bueno, en fin, Tony, esa es la liga. No sé si alguien quiere comentar un poco más acerca de la liga, porque si no pasamos a hablar de peruanas en el extranjero. Solamente voy a anotar algo que están notando en los comentarios. Yo no tuve absolutamente nada que ver con el hecho de que no mencionaran a Géminis.
Ay, no, sí, no. Y saben Pobre. que lo corrigieron, así que todo está bien. Sí, estaba él, intentaba tipo leer uno de arriba, uno de abajo, para que nadie se sintiera mal, ¿no? Nadie dice, ah, llaman a los más grandes primero, y no. Y bueno, se le olvidó Géminis. Y ahí Horacio Bastís muy atento, ¿ah? Le dijo al chico que estaba apoyándonos en prensa, que por cierto siempre ve el programa, así que le agradezco. Le dijo, oye, se le olvidó Géminis. Y ya, bueno, corriendo lo más rápido que se pudo, porque después habló la señora Evelyn Serna, se nombró a Géminis, ¿no? Pero en todas las cosas, disculpa con la gente de Géminis, de verdad. ¿Verdad? Escuché bien, la final es a 5 partidos. Ah, cierto. Esa es una de las novedades, ¿eh? Yo también me enteré cuando estaba en el Coliseo. Incluso estaba revisando y dije, oye, acá hay un error, porque dije mejor de cinco. No, esa mejor de cinco la final. ¿Y? Bueno. Pero sí, esa mejor de cinco partidos. Tiene que ganar tres el finalista, ¿eh? Así que bueno, esta sí es algo novedoso en la liga, ¿no? Claro. Pero bueno, es Pero algo que se hace un montón de días. no está mal, ¿eh? Porque mira, en las últimas finales casi siempre se han ido un tercer partido. Sí, a ver, mira, lo interesante es que cuando hay tantos partidos, o sea, cuando es una final a 3 partidos y los partidos son juntos, no te da mucho tiempo de editar. Así que puedes simplemente tener un mal día, o tener un mal Claro. entrenamiento, o no sé, un mal día de pelo tuvo el entrenador. Puede pasar. Pero cuando ya tienes 5 finales como máximo, ¿no? Cuando tienes que ganar 3 de 5 finales, preparas a tu equipo de manera diferente, porque vas a tener que jugar varias. Entonces, tienes la capacidad de editar un poquito más. Y ya, o sea, se juegan así un montón. La Liga de Austria, por ejemplo, o sea, va a tener 7 finales. Siete finales, wow. O sea, se juega el mejor de 7. Tienes que ganar 4 para ganar la liga. Oye, pero siete ya es como demasiado, ¿no? Siete como. Bueno, en el básquet se usa, en el básquet tienes que ganar 4 partidos, sí. En el básquet tienes que ganar Ah, cuatro claro, partidos. tienes que ganar cuatro partidos, es verdad. Sí, o sea, sí, lo de cinco partidos me parece un poco extenso, como que es como forzar de repente demasiado que la liga se alargue, pero si te pones a pensar, y eso me estaban comentando hoy, las últimas finales de todos los equipos casi siempre ha sido tercer partido. Eso quiere decir que de repente por ahí que todo se defina en como que en solo tres partidos es de repente un poco injusto, ¿no? Y las finales han dado la talla para que toda la liga ha podido ser como que tela, pero las finales siempre han estado buenas. Sí, la verdad que sí. O sea, siempre los equipos que llegan a la final logran el cometido. Es más, incluso la final sorpresiva, que me parece que fue San Martín contra Chírcolo, interesante. Y final Sí. sorpresiva, lógicamente, porque todo el mundo esperaba que Regatas llegara a la final en esa temporada, ¿no? Pero Exacto. Chírcolo dio un buen espectáculo, entonces como que ya vamos a tener 5 finales. Es Está verdad, bien. todo. Ya iremos comentando más cosas acerca de la liga. Entre los jales, lo único que puedo comentarles también es que no han llegado las chicas de Chile a San Martín. Al parecer no es algo que se va a concretar, por lo menos por ahora, aunque todavía pueden inscribir jugadoras extranjeras. Ojo, ¿eh? Y bueno, luego nada más que eso, ya los jales de los equipos los conocen. Lo que me sorprende es de Alianza, que no haya traído extranjeras. Es raro, ¿no? Mientras que no se vuelven a llamar al equipo Inca Kolda, no pasó nada. Porque, Okay. sí, porque la última vez que se llamaron así era porque no tenían el presupuesto para hacerlo. Pero ahora tienen un equipo bastante bueno con jugadoras peruanas. Entonces, como que juegan con peruanas, pues no, si no tienes para traer y no. Y bueno, tampoco quieres arriesgarte a mucho COVID en general, juegan con tus jugadoras. Tampoco quiero regarte mucho COVID. Pero Claro. Bueno, bueno, hemos animamos. habiendo seguido todo lo que hay de la Liga Nacional. Sí, así es que no es mucho en realidad, solo que arranca el miércoles. Bueno, ya el día jueves, por supuesto, estaremos comentando más sobre los partidos jugados, ¿eh? Que tampoco es que vayan a ser los super partidos porque siempre se empieza un poco frío, ¿no? Bueno, Chírcolo Depor, yo creo que el claro favorito a ganar es Chírcolo, ¿no? Deportivo Alianza viene muy disminuido. Y después Club de Regatas Lima contra Molivoleibol. Molivoleibol sin la obligación de ganar, pero tal vez esperando dar un poco de espectáculo ante Regatas, ¿no? Claro, aquí, perdón, aquí Molly Voleibol tiene todo lo que haga Molly Voleibol,
va a ser bueno, porque no tiene Exacto. nada en la liga. O sea, me refiero a nunca ha jugado en la liga. Así Exacto. que le gana un set a regatas, va a ser el equipo que le gana un set a regatas. Le gana dos sets a regatas, va a ser el equipo que le gana dos sets a regatas. Pierde contra regatas 3-0, bueno, es el nuevo, está pagando derecho de piso. Así que Molly va a comenzar su carrera en la Liga Nacional contra Regatas Lima, y eso va a ser interesante por eso. Porque digamos como que los dos partidos de la primera fecha están. Son los dos equipos nuevos. No, son los dos equipos nuevos. Está Deportivo Alianza, perdón. Deportivo Alianza contra Círcola también, por todo lo que significa lo que ha pasado Depor para llegar hasta este punto. Exacto. Pero también va a ser entretenido ver a Círcola, porque es el equipo dentro de los equipos, digamos, de la parte de arriba que no pudimos ver en la Copa Nacional. Y vamos a ver en la Liga, que es lo importante siempre. Sí, la verdad es que sí, es siempre un espectáculo verla. Vamos a ver si le dan minutos, ¿ah? Porque tú sabes que de repente Chírcolo, si ve que el partido está muy, digamos, muy suelto, ¿no? Digamos que Deportivo Alianza no aprieta tanto, va a empezar a rotar un poco el equipo. Walter casi siempre hace eso, ¿no? Es algo, ¿no? Tiene, y tiene armador, y tiene gente joven también, Chírcolo, para ir probando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se da, ¿eh? Mira, los partidos del viernes ya me parecen bastante más. Hamza contra Rebaza me parece un partido interesante. Sí, porque Rebaza se ha reforzado bien y además es un club que, digamos, cuando ha tenido poco, ha hecho espectáculo, ha hecho daño, ha dado ambiente, lo ha hecho bien. Y ahora que ha invertido, digamos, un poco más y ha conseguido un par de buenos refuerzos, tanto nacionales como extranjeros, yo creo que sí, puede hacerle daño a Hamza, que es un equipo que, digamos, sin Coto, pierde gran parte de la recepción también, ¿no? Sí, vamos a ver un cambio de lo que fue Hamza campeón de la Copa Nacional, que era un equipo que recibía bien y pegaba todo con Coraima, y ahora vamos a tener un Hamza un poco más parecido a lo que hemos visto en temporadas pasadas, que apuesta un poco más a la cubana, que es un juego más al golpe, no Exacto, tanto más de agresivo. precisión. Sí, más agresivo, no están buscando tanto la precisión, están buscando que todo llegue a su lugar para que el ataque y el bloqueo funcione bien, que es un estilo de juego completamente válido también. Bueno, y el segundo partido del viernes, que es el Alianza Géminis, que ese partido sí me parece el más interesante de digamos, la primera fecha de los dos. Yo estoy un poco en duda con Géminis porque no sé qué va a mostrar el primer día, ¿no? Antes había la expectativa de ver a Patricia, de ver a Chabelita, pero la verdad es que acá lo interesante va a ser ver cómo Isabela Sánchez, Chabelita, ¿no? Reacciona Sí. ante el equipo de toda su vida, ¿no? Chabelita se va a enfrentar a ese equipo, eso es difícil, ¿no? Exacto. Eso En también su va a primer ser día, importante. debuta con su nuevo club, contra el club de toda su vida, o sea, es no, no muchas pueden decir que vivieron un debut así, ¿eh? Sí, es raro, ¿no? O sea, porque te enfrentas justamente al club que te crió, que te ha visto todo, con el que Exacto. has sido campeón alguna vez de una liga nacional, de una liga juvenil. Entonces, como que vamos a ver cómo le va a Chabelita. Mayumi dice mínimo que gane Chabelita. Bueno, estaba Bueno, leyendo aquí un poco de comentarios, pero bueno. Alianza tiene las de ganar, de todas maneras en ese partido. ¿Cómo? Alianza tiene las de ganar de todas No, es maneras. favorito, ¿ah? Sí, ese es mi Sin duda. favorito. Bueno, ya. A ver, vamos a leer algunos Es comentarios verdad. antes de pasar de cambiar de tema. Joseph dice, ¿es verdad que Ángela y Maggie podrían jugar la liga sin ser considerada dentro de los cuatro cupos nacionales? El problema es que ni Ángela ni Maggie están inscritas en este momento en algún club. O sea, no entiendo por qué sería que no vayan a ser considerados Jales Nacionales. O que. ¿Por qué? En realidad, ya creo que no hay, ellas no están inscritas en ningún club y ya no se puede modificar la O2 de jugadoras hasta la próxima temporada. Así que veo muy difícil que ellas puedan jugar. La que sí está inscrita es Leslie, que está en Hamza. Claro. Y bueno, y Cotito que apareció en la O2 de Géminis, pero claro, o sea, ellas están habilitadas para jugar por el club cuando regresen. Pero no, Ángela y Maggie no.
Magui no están consideradas dentro de ningún club. Lo que pasaría es que ya, a ver, si se hace alguna regla interesante como para decir que Ángela y Magui pueden volver acá y que no son consideradas cupos nacionales, habría que hacerlo para todas las extranjeras también. La verdad. Entonces, es verdad, Tony. Entonces... ¿Cómo? No te escuché. Sí, tenemos un delay de más o menos unos 10 segundos, pero ya. No, pues, o sea, mientras que no haya esa regla específica, no podemos hablar de que Ángela y Magui van a regresar a algún equipo. Bueno, muchísimas gracias a las 190 personas que nos están viendo en este momento. Gracias por vernos a pesar del cambio de horario. Vamos, gente, lleguemos a los 200, vamos. Ah, sí se puede. A ver, para todas las personas que están... Ya. Para todas las personas que están preguntando dónde está Saraí, Saraí está en latino. Sí, Saraí Gutiérrez está en latino. ¿Y a dónde se iría Ángela Leiva? Pues, quiero decir a su casa, pero, o sea, de la manera correcta, no como decir a su casa, no. Sería a su casa. Es verdad. Bueno, Tony, vamos a pasar a hablar de peruanos en el extranjero, rápidamente, porque ya nos pasamos media hora hablando de la liga y dijimos, bueno, la liga decimos lo básico nada más, pero ya nos pusimos a comentar lo que podría pasar en los partidos, ¿no? Bueno, ya, seguramente el jueves ya estaremos comentando más acerca de la liga con ya los partidos jugándose. Pero bueno, Tony, tenemos información de Eduardo Romay, que su equipo está en semifinales, ¿no? También Cleyber Illescas, MVP del partido y, por supuesto, Ángela Leiva. Sí, a ver, vamos con Eduardo primero, que fue el... ya está en ronda de semifinales y logró ganar por 3-1 en el partido de vuelta al equipo del Ried. Como ya estamos acostumbrados, Eduardo fue el mayor anotador del partido, 22 puntos hizo esta vez ganaron 3-1, ganaron en casa, e hicieron un poquito la... Bueno, ya, solamente por número, ¿no? Después no digan que estoy comparando. Pero hicieron un poquito la de Brasil en la final de Londres 2012. Perdieron el primer set 25-11 y luego ganaron. Pero ya. Sí. Cuando ya todos estábamos apagando la tele, empezaron a ganar. Sí, oye. De verdad, literal, así fue. Pero ya. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Eduardo? Eduardo y el Amstetten se enfrentan contra el Eichdopp. El Eichdopp, que es ese equipo pesado que ya se ha enfrentado contra Eduardo tres veces y las tres les ha ganado. El Eichdopp se enfrenta contra Eduardo el día 13, que no he visto mi calendario, pero debe caer viernes. No, sábado. El sábado 13 a las 10, a las 19 menos 6, a las 13, a la 1 de la tarde hora peruana. Lo siento, estaba en hora de Austria y lo traduje, ya. Ahora, un dato interesante, que esto sí es importante para todas las personas que siguen las Copas CEF. El Amstetten en este momento, bueno, si llega más adelante, clasificaría al Challenger Cup, al CEF Cup, pero en este momento ya por estar en semifinales, puede agarrar un cupo a la Challenger Cup si lo pide. Así que, bueno, un logro. Sí, recordemos que para estar en la Challenger Cup no hace falta tener una clasificación, sino los equipos pueden pedir estar. Y bueno, digamos, el equipo de Eduardo ya se puede encontrar en esa posición de poder pedir un lugar en la Challenger Cup, que sería bueno, ¿eh? Sería súper bueno. Sería bueno. Muchas personas están hablando dentro de lo que es el tema de Romay, si debería volver al Amstetten, pero con más peruanos para que gane, o debería buscar otra liga. Y yo creo que debería ser una combinación. Debería de mandar peruanos al Amstetten y debería él buscarse otra liga. Pero bueno, ya vamos a ver cuando termine. Una liga un poco más fuerte. Sí, podría buscar ir a la España, a la Liga de España 1 o a la Liga de Francia, ¿por qué no? O sea, ahora lo bueno que tiene Eduardo es que ha hecho como 600, no ha hecho 600, ¿ya? A ver, para no exagerar. Ha hecho un montón de puntos. Está con un promedio de puntos de 6 por set. Entonces, armas un video bonito y sales a venderlo. O sea, no está tan difícil como para que se vaya a una liga más competitiva la próxima temporada. Y como para que pueda recomendar gente ahí en la Liga de Austria. Así que, si hay algún jugador de Perú que en este momento quiere salir por allá, bueno. 353 puntos tiene la liga, más o menos. Wow. ¿Tú te acuerdas cuál es el récord de Daniel Uribe en la liga nacional? 600.
600 Ah, cerrados. sí. Pero Y era la esa liga. única. No se vaya, es la única que atacaba en Alianza. Es que, sí, mira, porque a ver, esa era. También era la cantidad de partidos. Esa era la temporada en la que eran 12 y en la que era una ronda de ida y vuelta. O sea, 22 partidos. Más 3 partidos de cuartos de final. Más 3 partidos de semifinal. Más 3 partidos de tercer puesto. Fue la liga más larga. Claro. Sí, y Bueno, ya. jugó. Sí. No sé, sí, jugó lo que te vas a decir. Ya, a ver, sigamos. El René Estudiants de la Liga 2 de Francia, donde juegan Mabel Olemar y La Peque, lamentablemente perdió contra el Quimper por 3-1 y oficialmente ya terminó como séptimo de la División 2, Grupo A de la Liga de Francia. Todavía le falta un partido, van a jugar el 20 de marzo contra el Hajduin. Que es un partido al que tienen que ganar porque es un equipo al que ha estado abajo de ellos durante toda la temporada. Pero lamentablemente ya no se pueden mover ni para arriba ni para abajo porque le falta un partido y el de arriba está a 4 puntos y el de abajo está a 5 puntos. Así que esa va a ser la posición final, lamentablemente, de las peruanas y de Leo Oscar y de Sol Pícolo. ¿Cómo les fue? Pero bueno, las que tuvieron mejor suerte un poco fue el equipo de Clarivet y remontó, ¿no, Tony? Sí, el equipo de Claribet y Illescas que ganó por 3-2 al equipo de el Chamaliers. Chamaliers, ¿cómo se llama eso? Pero ya sí, el Chamaliers en casa de Chamaliers iba ganando 2-0, 25-22, 25-16. Y luego termina ganando el equipo del Mönchengladbach Gold por 25-20, 25-21 y 15-11. Claribet y Illescas, nuestra Claribet, fue nombrada como la MVP del partido y además hizo 14 puntos. No fue la mayor anotadora del partido. La mayor anotadora fue Carolina Goliath, con 16 también de su propio equipo. Pero 14 puntos por una central, está en Claro, algo. Y eso escuchen, te iba a cuatro decir. aces. 4 aces. Y sigue sacando, y sigue teniendo. Ella cambió un poco el saque, ¿no? Sacaba un poco como medio potencia después, ¿no? Sí, ahora ya saca potencia, pero con ganas ya. Ya le gustó. Ah, ok. No, y si hace 4 aces cada partido, buenísimo, que saque como quiera, de cabeza si quiere. Sí, bueno, a la que no le fue tan bien fue a Celia La Rosa, que esta vez sí jugó en el Muyang, pero lamentablemente perdió también por 3-0 contra el Paris Saint-Cloud. ¿Quién está en el Paris Saint-Cloud? Está nuestra querida Kayla Ritchie, por ejemplo, que hizo 9 puntos en el partido. Pero sí, Me encanta. sí, Kayla, tan linda, campeona de la Liga Nacional. Pero bueno, esto ya pone al equipo de Zoila más o menos como que en el puesto 14 de 15 menos 1, porque el último equipo es el France Avenir, que es el equipo que está preparando para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ya, bueno, el Mönchengladbach sacó una victoria importante contra el Chamaliers, porque estaban empates. Ahora ya se han despegado un poco, le ha sacado 3 puntos de diferencia. Y como tienen 3 partidos menos porque tuvieron un caso de COVID durante las últimas 2 semanas, todavía podrían escalar y meterse dentro de los 8. Pero como la Liga de Francia ahora va a ser un todos contra todos donde se declara el campeón ahí al final, hasta ahí se van a quedar. Ya no, es bien difícil que alguno de los 2 equipos tenga alguna posibilidad a una medalla. Qué pena. Bueno. Sí, bueno, a ver, vamos a España, a la Liga 2 de España. Álvaro Hidalgo al fin va a tener participación después de casi 2 semanas de no jugar. Sí, casi 2 semanas de no jugar porque era el único equipo que tenía más partidos que los demás por no haber parado por COVID. Y va a jugar también el sábado 13 a las 6 de la mañana. Sí, 6 de la mañana, hora peruana, contra el Laura Otero. Y Japón Vargas, que está en el otro equipo. Su equipo le fue muy bien en el partido anterior. Ganaron por 3-0 contra el Ejido Pinto, 25-22, 25-19, 25-22, y se solidifican en el segundo puesto de su grupo. Pero Japón no jugó, lo cual es hasta cierto punto raro, pero para un partido que ganó 3-0. Sí, por ahí no lo sé. Es probable como recién también se está acoplando, tampoco es que tenga tanto tiempo en el equipo, acaba de llegar prácticamente. Bueno, es un poco normal, ¿no? Hay partidos en los que estás, partidos en los que no. Con tal de que no se regrese a Perú, como pasó en otro caso, todo va Sí, a estar bien, sí. creo.
Todo está bien. Bueno, sí, porque el Ejido Pinto tiene 14, 14 puntos menos en la tabla que el Cisneros Alter. Y el Cisneros Alter ahorita tiene un partido menos que el Club de Voleibol Pizarra, que es el equipo que le sigue. Así que ya el equipo de Japón más o menos está solidificando dentro de la ronda, dentro de la siguiente ronda. El equipo de Álvaro es el que está peligrando, porque ahora que ya se equipararon los partidos, ha vuelto a pasar al tercer lugar y está empatado en victorias contra el San Sardurniño, que es el equipo que le sigue. Tiene 6 sets perdidos menos, así que por ahí se va a mantener, pero al menos ya está dentro de su fecha, así ya podemos saber qué es lo que le espera y no tenemos que estar sacando la calculadora como con otras jugadoras de otras ligas. Es verdad, doy. Y hablando de esas jugadoras de otras ligas, falta alguien, para terminar con Ángela, porque ahí nos vamos a extender. Maguilaura y Leslie ganaron por 3-2 ante el Kukurova en la Liga 2 de Turquía. Leslie no pudo terminar el partido, lamentablemente. Maguilaura sí estuvo los 5 sets, Leslie salió en el 4º set y ya no regresó en el partido, pero dentro de lo que es lo que hace este equipo en la liga, está muy bien, porque si bien ya no tienen posibilidad de ir hacia arriba, le ganaron a un equipo que estaba 3 posiciones arriba antes de que ellas llegaran, y el equipo del Turquoise, desde que llegó Leslie, mejoró su producción de victorias hasta en un 200, 300%. Entonces, ese ha sido el aporte de las peruanas para allá. A ver, y ya, el último, el Almendralejo de Benjamín Patrón ganó un partido importante también por 3-1 contra el equipo. No, esto no es broma. SAT Recuerdos. ¿Cómo? El equipo SAT Recuerdos. No sé qué significa SAT, por favor, si alguien me lo averigua, pero sí, el equipo SAT Recuerdos le ganó por 3-1. Es el equipo que va segundo en la liguilla de ascenso a la liga, a la Liga 2 de España. Y es importante porque el Almendralejo jura y rejura que para la próxima temporada va a haber más pases, ¿eh? para la Liga 2 de España. Así que ¿ahora cuántos hay? ¿Uno? ¿Dos? Ahorita supuestamente hay 2, pero parece que se va a ampliar más porque por alguna situación van a subir 4, pero no sé cuál es la situación. Supongo que tiene algo que ver con la forma en la que se han reacomodado por COVID. Puede ser. Vamos a ver. Pero bueno, ahora sí, Tony, pasamos a hablar de Ángela Leyban, ya que el equipo de Ángela, ¿Tony? Bueno, se fue Tony, en un momento debe estar regresando. He quedado medio dividida, así que voy a... Ahí volvió. Tony, ¿qué pasa contigo? No sé, dijiste Ángela Leyban, emocioné. Ángela Leyban, salgo corriendo. Salgo corriendo. No, bueno... Sí, Tony, bueno, ha quedado en una buena posición el equipo de Ángela por el momento, ¿no? Ya hizo todo lo que está dentro de su alcance, lo hizo, ¿no? Ganó el partido ante el Uraloshka, que fue creo que uno de los mejores partidos de Ángela para mí. Incluso se quedó dentro de las 10 mejores anotadoras de la fecha. Entonces, digamos, es la primera vez que Ángela figura en este ranking en la Liga Rusa, que todas las fechas saca, digamos, su top 10 de la mejor bloqueadora, la mejor atacante, los aces, por ejemplo, y ahora está figurando por primera vez en este ranking. Así que felicitaciones para ella. Realmente esto es un mérito individual para ella, porque está destacando entre muchas buenas jugadoras, o sea, entre Goncharova, Voronkova, Natalia Pereira, ¿no? En fin, entre tantas. Fue un partido bonito del Yenisei, la verdad. Estuvieron bastante acertadas en sus líneas. Ángela jugó un partidazo también. ¿Sabes qué? Extrañaba las diagonales de Ángela. Así, ya está. Extrañaba las diagonales de Ángela. No, hace tiempo que no las veía. Y me parece que ya con Voronkova ya había demostrado que podía pegar una diagonal corta que nadie se esperaba. Pero ahora también, otra vez, diagonales cortas están bastante buenas. Pero bueno, qué bueno que Yenisei haya encontrado la forma de comenzar a ganar partidos, al menos en esta última etapa. Y ahora viene lo interesante. Si bien Yenisei ya hizo todo lo posible, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, ya Dinamo de Kazán, el equipo de Samantha Bricio, de Samantha Fabris, de Star, se va, en fin, el equipo de todas las estrellas, ya le dio una mano al Yenisei porque le ganó
3-0 con autoridad a Dulitza, ¿no? O sea, no fue un 3-0 23, nada. Fue un 3-0 bien dado. Y, bueno, falta jugar otro partido más con Dulitza, que se va a jugar mañana a las 9 de la mañana hora de Perú en la región de Tula. Y si Kazán gana este partido, por cualquier marcador, no importa, 3-2, 3-1, lo que sea, pero que gane, automáticamente el Yenisei está en los playoffs de cuartos de final. Ah, claro, porque a ver, en este momento Yenisei está en noveno puesto con 9 partidos. No, a ver, aquí hay un tema, vamos a sacarlo. En la página de la Liga Rusa, Yenisei está décimo. Y en la no, está noveno. ¿Está noveno ya? Sí, en ya, la página de la Liga Rusa está noveno. Yenisei está en este momento noveno con 9 victorias y 30 puntos. En décimo lugar está el Minchanka con 9 victorias también, pero solo 26 puntos. Y después está el Dulitza Tula con 8 victorias y 29 puntos. Si le ganan al Dulitza, entonces no lo pasarían, y por más que Minchanka pase el Yenisei, igual Yenisei pasaría como décimo. Eso es. Exacto, pasaría como décimo. Ahora, si se alinea todo y Minchanka no le gana los dos partidos que le quedan al Dinamo Metar, que la verdad es que yo personalmente lo veo muy difícil, no digo que imposible, pero sí difícil, porque el Dinamo Metar no viene bien, está en las últimas posiciones, no viene bien. Va a jugar su primer partido el 10 de marzo, o sea, pasado mañana, el Minchanka contra el Dinamo Metar. Y bueno, de acá lo mejor que puede pasar es que gane el Metar, pero más allá de eso, creo que más factible es que el Kazán le gane al Tulitz. En todo caso, dependiendo de si pasa como noveno o décimo. Sí, o sea, hay que confiar más en el... Mira, hay que confiar en el Kazán. En Kazán confío. Pero ya. En Kazán confío. Esa es mi frase. Que uso mucho. En Kazán confío. A ver, pero sí. Entonces, el Yenisei de Ángela estaría jugando contra el Lokomotiv, si es que queda décimo, que se enfrentaría contra el tercero, o contra el Krasnodar, si es que queda noveno. Ahí hay otro tema, porque si queda noveno, o sea, si queda tercero, perdón, si queda décimo, juega contra el Lokomotiv sí o sí, porque el Lokomotiv ya está tercero, nadie lo mueve de ahí. Pero si queda noveno, se enfrenta o contra el Dinamo de Krasnodar, que está cuarto, o contra el Leningradka, que marcha quinto, pero le falta un partido con el número 12 de la tabla, que es contra Sparta. Si Leningradka gana, se queda con 17 victorias, 9 derrotas y... Ah, no, no, está bien. No, si juega con Dinamo de Krasnodar, olviden todo, porque en puntaje tiene más Krasnodar. Sí. Sí, sumaría 48 puntos y Krasnodar tendría 49. Pero ya, a ver, vamos, voy a leer un poco porque ya comenzamos con la emoción de comentarios. Sí, ahorita vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la recepción de Ángela Leiva, ¿ya? Porque tenemos varios comentarios al respecto. Tenemos muchísimos comentarios. Gracias a Jonathan, que está explicando que juegan tercero contra décimo, cuarto contra noveno, quinto contra octavo y sexto contra séptimo. Exactamente. Claro. Específicamente eso. Ya, y de ahí, Gianfranco, gracias por contestar que el primero y el segundo pasan al Final Six directamente y luego del tercero al décimo juegan playoffs para decidir quiénes son los demás que irán al Final Six. Me encanta, la gente ve Privet. De todas maneras, Tony, la gente conectadísima a Privet. Conectadísima con el voleibol ruso. Ya, a ver, hablemos de Ángela Leiva. Para todas las personas que están comentando acerca de la recepción de Ángela Leiva, ¿Ángela recibió en el partido? O sea, sería. Yo no la vi recibida. Yo no, lo que recibió no recibió bien. Oh, bueno, sí, claro. Pero Ángela no recibe, ¿ah? O sea, y no lo estoy diciendo en el sentido de Ángela no recibe, estoy diciéndolo, le esconden. O sea, el club está haciendo lo que me parece que 80% de los equipos que han jugado con Ángela Leiva han hecho. Le dan la responsabilidad de recepción sobrecargada a la otra punta y la libero. Ángela recibe parada en su lugar porque lo hace bien. Y confían en que el ataque de Ángela va a ser lo suficientemente bueno como para sobreponerse a la recepción que puede salir mal por la razón que se está usando dos personas para recibir.
Mira, hay Ángela, es como que Frolova y la líbero, que se me ha ido el nombre ahorita, María, no, María Frolova, no me acuerdo el nombre de la líbero, pero es una líbero joven ella, ¿eh? Me parece que es Anastasia creo que se llama. Bueno, reciben ellas casi toda la cancha y Ángela casi siempre donde le toca la rotación. Y cuando ella está en seis, si te das cuenta, sale de la cancha prácticamente para no recibir y reciben ella, la líbero y Frolova. Solamente me parece que cuando saca se pone un poco en la recepción, pero de ahí no la ubicas en la zona de recepción. Y creo que es lo mejor que puede hacer ahorita el Yenisei, ¿eh? De repente no es lo que necesita Perú, pero a Yenisei no le importa lo que necesita Perú. O sea, a Yenisei le importa lo que necesita Yenisei. Sí, en realidad sí. Y como Steyler me está diciendo que es Pestova. A ver, como lo que es Ángela Leiva dentro del esquema de partido, porque si bien oficialmente hemos comprobado que su perfil de ataque es por 4 y que nadie la va a sacar de ahí, el esquema de partido del Yenisei también es bien interesante al usar a Ángela Leiva en 4, justamente por lo que estábamos conversando el otro día, porque Ángela va de punta principal del equipo. Sí. Hay una... El Yenisei, justamente el otro día estaba contigo, o sea, estaba remirando el partido porque, si soy sincera, casi siempre los partidos que juega Ángela he estado teniendo que hacer cosas, entonces lo miro tipo en el taxi o lo miro mientras espero mi turno en algún lugar que voy a recoger algo, entonces me distraigo un poco, pero ayer estaba mirando el partido de nuevo de Ángela y la verdad es que es interesante cómo... el equipo siempre se las arregla para tener dos atacantes duras en el momento en el que, digamos, en todas las rotaciones. Incluso cuando Ángela está adelante, siempre está acompañada de Brokina, que es la central atacante y la central más eficiente que puede tener el Yenisei. Y cuando Ángela está atrás, casi siempre están Pizarevskaya y Frolova adelante. Entonces, es un equipo que en casi todas sus rotaciones se las arregla para hacer daño. Sí, y lo interesante también con Ángela es que ha recuperado un poco su zaguero por 6, que era algo que no le habíamos visto durante los primeros partidos en el Yenisei, y que es importante, porque si vas a jugar de punta principal también vas a tener que hacer zagueros. ¿Cuál es el gran tema con la punta principal? Como rota con la armadora, no solamente se va a quedar con la armadora adelante, lo que significa que el equipo se va a ver disminuido en ataque un poco, sino también, bueno, se va a ver disminuido en el ataque bastante porque Yenisei, digamos, es un equipo que no usa mucho a la opuesta. Entonces, pero también se queda con ella abajo. O sea, cuando estás con la armadora abajo tienes que defender un poquito más porque la armadora tiene que ser el segundo toque. O sea, no le puedes dejar todo el espacio de cancha normal. Sí, la armadora tiene que defender primero, es lógico. Pero la punta que está junto a la armadora va a tener que dar una entrega un poquito más alta porque la armadora va a tener que hacer un desplazamiento más largo. Entonces, uh-huh, ahí es donde va el tema. Otra cosa que sí es interesante, Ángela tiene buena defensa. Yo pensaba que tiene buena defensa. Sí, es como, sea, pero mira, es algo que al menos yo he notado recién en esta liga rusa. O sea, no digo que antes no haya tenido buena defensa. Personalmente, me ha gustado verla defendiendo más en este escenario de Liga Rusa, ¿no? Me parece que le ha venido a pelo. Sí, porque, a ver, si bien todavía tiene un pequeño problema con la posición 6, que es el fondeo, porque, digamos, no es como... No voy a compararlo, pero hay un pequeño problema con el fondeo de posición 6, sobre todo cuando el armador está atrás para desplazarse a uno a defender la bola, pero en cuanto a defensa, en posición 6 es muy buena. Es más, la ola en el primer set en el que Ángela ella misma defiende parada y Filistinskaya le arma una bola de zaguero y se la pega en el hombro a la libero, ahí yo sentí que ganó el partido. Ahí de verdad, primer set yo dije, ah no, Ángela está jugando bien, allá afuera. Es verdad, Donny.
Bueno, acá resaltan mucho lo del bloqueo, y es verdad, mira, los equipos rusos al tener un bloqueo tan bien estructurado, ¿no? Porque esa es, digamos, de lo que se puede jactar de tener bien el voleibol ruso hasta ahora, ¿no? Todo el mundo puede decir, ah, el voleibol ruso está desfasado, o cualquier cosa, ¿no? Pero anda a ver cómo bloquean las rusas, ¿ah? Es todo un demo, o sea, el bloqueo siempre está bien ordenadito, y creo que eso le viene también bastante bien a Ángela, le ayuda mucho a ubicar, en realidad, en general a todo el equipo, no solo a Ángela, les ayuda mucho a encontrarse en la defensa. Sí, sobre todo porque Ángela cuando regrese acá va a compartir el sistema de... Cuando regrese sí. Acá va a encontrar un bloqueo, pero... Pero es que eso es interesante, porque el sistema de bloqueo de Rusia hace que se sombree un área de cancha bastante amplia. Entonces ahora Ángel está aprendiendo... No, ya, en Brasil también lo tenía. Ángel está pudiendo utilizar las cosas que aprendió en Brasil y en Turquía para poder ubicarse con el bloqueo. Y eso se tiene que transmitir a las jugadoras de acá para que el bloqueo mejore. Y ahora que tenemos más jugadoras en ligas extranjeras, lo más probable es que pase. Entonces, como que claro. Me gusta lo que podría venirse para la selección de Perú ahora que tantas jugadoras han probado la cancha extranjera. Yo sé que no es, o sea, con la excepción de Ángela, no están en las mejores ligas, pero ahora tienen que ir hacia adelante y ahora tienen que comenzar a mejorar ese tipo de cosas. Es verdad, Donny. Mira, acá ponen Frolova demuestra que sin ser muy alta se puede bloquear muy bien. Es cierto, porque no es un tema de altura el bloqueo. A ver, la altura es obviamente importante, igual el despegue que puedas tener, qué tan largos puedas tener los brazos, pero lo más importante es cómo marcas el bloqueo, ¿no? Cómo lo marcas, qué tanta lectura de juego tienes para seguir a la armadora, ¿no? Entonces, es todo... Digamos, todo va sumando, ¿no? Pero, mira, digamos, para ordenar a la defensa no necesitas bloquear tampoco, sino simplemente ordenar tu bloqueo. Claro, el bloqueo tiene que marcar una sombra en la cancha, esa es su chamba. Si pasa por el medio del bloqueo, es culpa del bloqueo. O sea, no es culpa de la defensa. Y cada punto se va terminando así. A ver, comentarios. Andrea Villalobos dice, el bloqueo brasileño es el más técnico del mundo. ¿Concuerdo? O sea, no sé si es el más técnico del mundo, pero el bloqueo brasilero no es el más técnico del mundo, pero la técnica de bloqueo brasilero es una de las mejores. Sí, o sea, lo que pasa es que en Brasil las centrales son muy buenas bloqueando, sin duda alguna, pero después las demás no tanto, tampoco. O sea, no digo que sean malas, ojo, lo que ahorita vienen los fans brasileños a decirme, pero en Rusia tú ves, todas bloquean, o sea, todas bloquean. Igual es algo que tiene Serbia, ¿no? Todas bloquean, o sea, la armadora es una bloqueadora nata, o sea, mira Maya, mira Starseva, o sea, son bloqueadoras, te friegan, te bloquean, no es algo que todo el mundo dice, vamos a aprovechar que en dos está la armadora ahorita. No, o sea, ahí no tienes nada que aprovechar si la armadora está en el bloqueo tampoco, ¿ah? Entonces Brasil sí. Para mí tiene buenas centrales, indudablemente, e incluso que se destacan para mí más por su eficiencia en el ataque que por su bloqueo, ojo. Porque si hablas de Fabiana, no sé, yo imagino a Fabiana pegando unas super cojas, igual que a Thaisa. Pero no digo que no bloquee, pero el primer recuerdo que tengo de Fabiana es Fabiana atacando, de Thaisa atacando. Pero no tanto de ellas bloqueando, sin decir que no bloquean, ¿no? Mira, tú, es bien interesante eso, porque normalmente cuando tú piensas en una central, tú piensas en un bloque, pero con las centrales de Brasil, tú piensas en ataques. Excepto a Denicia sí me la imagino bloqueando todo. Pero, sí. A ver, justamente Andrea dice, la mayoría de las centrales son muy buenas bloqueadoras. Carol, Yuselia, Denicia, Thaisa, Mayani, Milka, Mara, Vía. Y sí, pues todas son excelentes bloqueadoras. Ahora, todas están a un paso de lesionar a las puntas cuando se lanzan al bloqueo, ¿eh? El bloqueo de Brasil es bien agresivo en desplazamiento. Por eso yo siento de que el tema técnico no es tanto. Para mí el italiano es más técnico, a pesar de que no hacen tantos más bloqueos. Pero sí, la técnica de bloqueo italiano es muy buena y las centrales de Brasil son en este momento de las mejores que hay en el mundo. ¿Verdad? Pero bueno, cada uno que tenga el bloqueo que más le gusta, ¿no? No, la verdad, que agarre el bloqueo que más le gusta, ¿no? O el que le funcione, ¿eh? O sea, a ver,
El tema de esa frase de si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, ya. Si juzgas a Japón Claro. por su habilidad para bloquear, no vas. O sea, tú tienes que. Si juzgas a Tailandia por su habilidad para bloquear, no vas. O sea, tienes que ver lo que le va bien a cada uno de los equipos y cómo implementarlo. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, en general, no, la gente es muy fan de Brasil. Por eso cada vez que uno dice algo de Brasil tiene que tener mucho cuidado, porque la gente se ofende y todo eso. Entonces, no, ya Muy Brasil. bien. No, ya. Brasil es un tema serio, ¿no? Brasil es tema serio. Es más, en este momento ya se convirtió en una de las mejor central ya. Thaís apega zagueros, sí, Thaís apega zagueros por 6. Miami tiene hasta ahora 98 bloqueos y Thaís 85. No se peleen por cuál es la mejor central de Brasil. Así de simple. Mira, porque es una pelea interminable. Mira, solo voy a decir una cosa. Vean el tercer set del partido entre Corea y Rusia, los últimos puntos nada más. Y Rusia le voltea ese partido a puro bloqueo a Corea, porque ya lo tenía ganado Corea. Corea ya estaba en Tokio. Y Rusia le voltea ese partido a punta de bloqueos. O sea, no muchos equipos son capaces de hacer eso. Lo digo así, sin desmerecer a los demás. Mundial. El de ¿Cómo? La clasificación olímpica mundial. Claro, el que se jugó en Kaliningrad, que ya Corea lo tenía ganado prácticamente. Sí. A ver, Diego Pimentel, que me ha estado gritando desde hace rato, por favor, baja la voz. bajen la voz, chicos. Maggie y Ángela están jugando como en selección y me estaba hablando hace un rato, sí lo leí, Diego, por si acaso, y me estaba hablando de que Laura estaba jugando toda la cancha atrás y estaba recibiendo y estaba defendiendo y estaba todo. Mira, lo que había dicho de Ángela en un rato que no tenía ese pequeño detalle del fondeo, Maggie Laura sí lo tiene, Maggie Laura sabe fondear. Es una de las jugadoras que sabe jugar la posición 6 netamente, a pesar de haber sido puesta durante la mayor cantidad de su carrera. Y no sé, acá hay un tema con... Es el tema de siempre con Ángela Leiva, ¿no? No sabemos cómo ponerla en un equipo que necesita recepción, porque no sé si arriesgar a Perú a tener una recepción de 2 o a hacer que Ángela aprenda a recibir. Y es... Estuve hablando con un entrenador, ex entrenador de selección que ha trabajado con Ángela y dice que el problema con Ángela es bien sencillo. Simplemente tiene que aprender a recibir otra vez. El problema es que aprender a recibir otra vez es aprender a recibir otra vez. Es el proceso de nuevo. Es comenzar a, no sé, comenzar a nivel Copa Elu, comenzar a, no, a Copa de los Grandes, comenzar a nivel Copa... No sé, una copa de barrio en el que tu recepción va a ser mala y te van a hacer puntos, pero lo estás haciendo mejor, así que vas mejorando. Y eso, porque ella ya es una jugadora que es considerada internacional, le es difícil, porque es difícil comenzar desde cero con un fundamento cuando ya tienes toda una carrera hecha. Es verdad, Tony. Además que yo lo veo así, ¿no? Es como cuando estás aprendiendo un nuevo idioma y tienes que aprender una nueva forma de pronunciar todo. O sea, nosotros en español estamos acostumbrados a que la A suena A donde sea que la ponga. Pero vas al inglés y resulta que la A no suena A, es A, y cuando está, y no siempre suena A, sino algunas veces suena A y otras veces suena A. Entonces tienes que un poco olvidarte de lo que sabes y aprender algo nuevo. Pero en ese proceso nosotros lo hacemos solos, con nosotros mismos, o en un salón de 10 personas, ¿no? No lo hacemos frente a miles de personas que están en sus casas, millones que te ven y que en redes te están destruyendo si recibes una bola mal, ¿no? Y que no comprenden lo que es un proceso. Entonces, es realmente difícil, ¿no? Obviamente cualquiera dejaría de hacer lo que, digamos, lo va a encaminar a un cambio para mejor, para seguir haciendo algo que hace medianamente bien tirando para mal, solamente para que ya basta, stop our bullying, ¿no? Claro. Y esto es también un tema que se viene jalando desde la formación. Y ya al fin alguien me dio una explicación por qué. Es un poco más un tema de cómo es que la recepción se ha entrenado aquí en Perú. En Perú no se ha entrenado durante mucho tiempo un saque que esté adecuado a la realidad del voleibol mundial. Por lo tanto, la jugadora peruana se ha acostumbrado a recibir ese saque.
Y cuando le cambian el saque, cuando se van a jugar a una liga en la que el servicio es otra cosa, se da cuenta de que la técnica de recepción que ha aprendido desde niña no le ayuda mucho. Y hacer ese cambio es difícil. Por ahí va Es la cosa. verdad. O sea, es Es un verdad. tema fundamental de todos lados. Tienes que ver cómo entrenas el servicio también para que tus jugadoras comiencen a recibir, porque tiene sentido. ¿Cómo aprendes a recibir si acá no sacas como se juega en el extranjero? No, y además si tenemos entrenadores que todavía les están diciendo a las chicas que no saquen con salto porque la botan fuera, entonces, obviamente, ¿cuándo vamos a tener ese cambio, no? Si seguimos exigiendo a las jugadoras que saquen con los pies en el piso. Mira Claribeth. Claribeth, muchas veces no se habla, pero las centrales tienen la necesidad de compensar lo mal que pueden jugar en defensa, porque, digamos, no es un atributo de las centrales tener buena defensa ni tener buena recepción, porque casi no lo hacen, no están en el campo. Pero cuando sacan, es la única rotación que tienen, digamos, en la cancha que defender, ¿no? Entonces, es importante que la central tenga un buen saque para que el ataque que venga del rival no te destruya, ¿no es cierto? Y aunque sea con tu mala defensa puedas hacer algo. Entonces, si sacas mal, obviamente te va a venir un balonazo, pero si empiezas a tener un saque más agresivo, más técnico, digamos, el otro equipo ya no va a poder atacar tan fácil y es algo que ha tenido que cambiar Claribeth y lo hemos visto. Claro, y Claribeth, bueno, si es que regresa alguna vez a jugar la Liga Peruana, ese saque va a hacer que las jugadoras que están al frente se obliguen a recibir. Ejemplo clarísimo, Milagros Moy en la temporada 2012-13. Milagros Moy le hizo un hueco a la recepción de todas las jugadoras, de todos los equipos de Perú. Todos los equipos tuvieron que pensar cómo voy a recibir un saque que no había visto en muchísimo tiempo en la Liga Peruana y se tuvieron que acomodar. Yo recuerdo que Cristal hacía sesiones de entrenamiento para poder recibir el saque de Milagros Moy y lo lograban controlar con ciertas jugadoras, pero se requería que alguien estuviera ahí para hacer esa presión de que hubiera un aprendizaje. Si en cambio todas las jugadoras están como que jugando bajo la misma norma de hay que jugar a este nivel porque este es el nivel que queremos para poder ganar algo, entonces no desarrollas, no sales de tu zona de confort nunca. Exacto, los cambios, el tema es que también falta un poco la imaginación de si una jugadora quiere saltar, digamos, cambiar el saque, hacerlo con salto o qué sé yo, sacar potencia, falta ahí el entrenador que le diga, oye, mira, se te está yendo fuera porque la estás agarrando muy adelante o la estás pegando muy atrás o estás tirando mucho el brazo o no arquees tanto el cuerpo, no sé, tantas cosas técnicas que seguramente ellos detectan mejor que nosotros, ¿no? Que somos simples periodistas, que vemos mucho vóley y que comentamos un poco, pero ellos que son los expertos, yo creo que deberían ser los que les digan cómo hacer en lugar de decirle, no, no saques así porque se te va fuera. Decirle, oye, mira, se te está yendo fuera porque estás, no sé, pegándole muy allá, o qué te parece si ya no le pegas desde este lado de la cancha, sino le pegas desde la otra diagonal, no desde la otra esquina, o qué sé yo. O sea, tantas cosas que se, digamos que se pueden dar a Para. las jugadoras, tantas herramientas, ¿no? Sí, o sea, indicaciones prácticas. Lo que nos dijo Raquel Chumpitaz cuando estábamos hablando con ella en la entrevista. Un entrenador no puede parar para decirle a un jugador, haz las cosas bien, porque si las está haciendo mal es porque no sabe que las está haciendo mal. Tiene que dar indicaciones claras, sobre todo cuando un jugador está todavía en proceso de desarrollo. Párate un paso más atrás, da un paso más. Comienza con el pie izquierdo, levanta más la mano, no sé, inclina tu cabeza hacia la izquierda, algo. O sea, indicaciones chiquitas de movimiento para que las jugadoras vayan mejorando. Porque si ustedes se dan cuenta en las fotos que le toma el Yenisei a Ángela Leiva cuando le llega a la recepción, Ángela no está muy segura parada, digamos, como que en la cancha, como para recibir. Ya. Hemos llegado al punto en el que recibe lo suficientemente bien para que le llegue la armadora y eso es perfecto, pero tiene que pasar un proceso de reaprendizaje, ella tiene que cambiar totalmente su modo de recepción y eso es un proceso que tarda y que en Claro. el momento en el que lo comience, todos los fans tenemos que apoyarla porque lógicamente va a pasar un tiempo en el que no le va a salir bien, pero tiene que hacerlo. Claribeth, ¿cómo mejoró su saque? Te aseguro que Claribeth debe haber fallado por lo menos 20 saques antes de meter cuatro aces.
Pero como nosotros no la vimos, no lo sentimos, simplemente como que, ah, mira, Clarivé de la nada tiene saque de potencia. No, hijito, se tardó, le tardó un Claro. año para poder sacar potencia ahorita. Es verdad. Y eso que ella ya era una jugadora grande, digamos, ¿no? Claribel tiene mi edad, ¿no? O sea, digo, para ser una jugadora ya es una jugadora, digamos, que ya, digamos, está en su apogeo, ¿no? 28 años. Pero bueno, es verdad, Donny, hay muchas cosas que creo que se podrían hacer mejor, sobre todo en nuestro voleibol peruano, por el bien de las jugadoras, más que nada, ¿no? Pero bueno, acá es la gente la que dice nombres, ¿ah? Es la gente la que dice nombres. Sí, Cuando me nosotros busquen a mí para no. pegarme, yo voy a decir, es la gente la que dice tu nombre, yo no digo tu nombre. No, sí, bueno, no hemos dicho ningún nombre, nosotros no mandamos ninguna indirecta. Cuando la mandamos indirecta, pero sí. Ya, pero y esto no es un indirecto tampoco, esto sí es una opinión mía real. A mí no me gusta cuando nadie, ninguna persona, le dice a una jugadora que asegure. Yo a veces he estado en el Coliseo en el punto 24-23 cuando Perú estaba jugando y no sé, 2.000 personas diciendo asegura, asegura. No, a mí no me gusta. Arriesga, si tienes que arriesgar, arriesga. Madeleine Montaño nos ganó en ese premundial en el que nos sacaron de la cancha en el punto 14-13 con un saque potencia. O sea, no, el que no arriesga no gana, arriesga nomás. Es verdad, Tony. Y además, nunca he escuchado en los tiempos técnicos a ningún entrenador del mundo decir, asegura el saque. Jamás. Jamás he escuchado uno. Jamás. Es más, Yo tampoco. ni siquiera Lampín. Y me dirás, pero Raquel, no hablas chino. Yo le entiendo a Lampín. Ustedes no saben el nivel de comunicación que yo tengo con Lampín. Escúchame, yo no entiendo nada de Lamping, la verdad, no voy a mentir, pero sus ojos me dicen todo y sus ojos Sí. me dan miedo. Solamente la parte que dice inconcebible, ¿no? Cuando se molesta. Inconcebible, es verdad. En el momento Inconcebible. En el que ve una jugadora y la desaprueba y tú sientes como si te estuviera arrancando el alma. Pero ya, tienes toda la razón. Nunca he escuchado a un entrenador a nivel internacional que diga asegura el saque. O sea, te dan indicaciones técnicas, ¿no? Manda el saque a 4, manda el saque a 2, saca flotante, saca potencia, saca un poquito atrás, no hagas este saque, pero nunca te dicen asegura. Obviamente fallan y se molestan, ¿no? Pero pasa, o sea, está dentro de todo partido, de toda planificación, que falles el saque, o sea, pasa, ¿no? Solamente que hay algunos saques que duele fallar más que otros, pero nunca, al menos nunca he escuchado a alguien que diga, hombre, no diga, asegura el saque o no falles. No sé. De repente No, escucho mal, de repente necesito otro lavado de oídos. puede ser. O sea, de repente te gustan los lavados de oídos, ¿no? De nuevo. Sí, de verdad. A ver, para todas las personas que están teniendo la conversación acerca de si Sila recibe o no, me encanta que la gente hable de eso. Pero Sila sí recibe, o sea, no es la mejor receptora del mundo, pero sí recibe. Sí. Miriam Sila. Bueno, en Imoco ella ha estado recibiendo, ¿ah? O sea, Después digamos, lo que pasa es que no es Mónica. Y claro. Bueno, con eso. Mónica todo es fácil. Con Mónica de general todo es fácil. O sea, no, tu recepción no tiene que ser tan perfecta. Es verdad. Y ya, pero sí. A ver, bueno, no hemos hablado de algo que la gente está comentando, de que Ángela le ganó a Carpol. Sí, no, la gente un poco se sorprende porque ve a Carpol que grita, pero Carpol es así siempre, ¿ah? No es que este partido lo sacó de sus casillas, no, Carpol está ganando y está gritando igual, o sea, él es así. Incluso no es que sea así en el partido, es así en el entrenamiento. El tipo da una entrevista y también está gritando. Entonces, él es así, ¿no? Entonces, no es un show, no es un espectáculo, él es así, pero dentro de su ruso no las grita, no, o sea, digamos, pareciera que las gritara. No, sí las grita, pero digamos, no las insulta, no las trata mal, les habla duro, que las rusas están acostumbradas a eso, pero no es que las insulta ni les da instrucciones tontas o bobas, ¿no? O sea, él
les dice lo que tienen que hacer en el campo, les dicen lo que está haciendo mal y cómo lo tienen que hacer bien. O sea, es Carpol, no por algo es uno de los mejores entrenadores del mundo. O fue, al menos, ¿no? Pero mira, se mantiene activo, ¿eh? Sí, se mantiene activo y el Urolozka siempre ha sido un club que suena. O sea, no, nunca ha sido un club que ha sido ajeno a los ojos del mundo. Entonces, como que hay que respetar eso también. Es verdad, ¿no? Y además, esa es su personalidad, ¿no? Hay un video que, mírenlo, que es lo que él le dice a Kirillova y a todas las jugadoras en la final de Seúl, ¿qué les dice él para que, digamos, salgan de ese bloqueo mental en el que había caído la Unión Soviética? Y no es un palabras soeces o insultos ni nada por el estilo. Hay un documental muy bueno de eso, mírenlo, y te dice cómo él las hizo entrar en razón, o sea, cómo él las hizo ganar. ¿Qué le dijo a Smirnova, por ejemplo, para que se convirtiera en la pesadilla, ¿no? De Perú en ese partido? O sea, realmente hay cosas que apreciar en Carpol que no son solamente que la gente lo ve dando gritos y piensa que todos los gritos son malos, pero él no las humilla, por así decirlo. Sí, a ver, Carlos R. Guevara, yo también he visto la misma entrevista que tú. Él dice, alguna vez Elena Kelivekova vio la entrevista y la tradujo y dijo, les llama la atención, pero no les falta el respeto. Uh-huh. Sí, yo también recuerdo alguna vez que un canal de televisión de La Abierta, no recuerdo cuál, estaba entrevistando a Elena Kelivekova y le hicieron escuchar lo que Carpol decía y lo tradujo más o menos y decía cosas fuertes, pero no cosas de juego. Sí, hay uno que traduce que el Kelivekova, pero también en el libro de Carpol, él cuenta mucho de esas historias, ¿eh? Entonces, sí, mírenlo, ya hay un documental también que yo lo vi, no me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi hace mucho tiempo, pero bueno, está por ahí en la red, de repente después lo busco y si alguien lo quiere ver, lo voy a tratar de colocar por ahí, pero no, es un documental muy bueno, porque Carpol no es cualquier entrenador, o sea, Carpol es un entrenador que lo ganó todo y que se mantiene vigente hasta el momento dirigiendo, y Urolozka es uno de los grandes clubes de Rusia, o sea, vota muchas jugadoras, es un club formador que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, entonces realmente sí, o sea, lo ven gritar y piensan que ya nos trae malos recuerdos, ¿no? Pero no es que las humillen y les digan nada tirado en los cabellos, ¿eh? Nos trae estrés postraumático. Camilo Andrés pregunta si recuerdas cómo se llama el documental. No recuerdo, lo voy a buscar porque lo encontré en una, o sea, estaba leyendo un diario de allá, un diario ruso, en esa época en la que estudiaba, entonces necesitaba practicar, y encontré notas sobre Carpol y encontré ese documental entre tantas páginas que entré, pero le voy a pedir a una amiga allá que me lo busque y seguramente lo voy a compartir. Ok, también a ver. El libro creo que está en Amazon, así que lo pueden ver por ahí en Kindle, pero está en inglés. Eso es lo malo. O sea, si hablan inglés, pueden leer el libro de Carpol. En español nunca encontré una copia. Ay, Tony, también no. Después lo voy a buscar, pero no me acuerdo. Y todo eso lo leí hace tiempo. Tenemos internet. Ya. Es verdad. No, ya búsquenlo. También no quiere todo servido que la gente haga, ¿no? Ya. Nicolai Carpol, la autobiografía. Ya está. Sí, y él ahí narra muchas anécdotas, no, bueno, su vida de joven también, pero más que nada de lo que él transmitía en el voleibol, ¿no? Entonces, está bueno, véanlo y así no se les va a sorprender tanto lo que hace Carpol. Pero bueno, Tony, se nos va el tiempo, de verdad. Se nos va el tiempo y todavía tenemos dos cosas que comentar. La primera, que va a ser súper rápida y termina siendo media hora, ¿no? Ya, sí. La Liga Americana, la Athletic United, que hoy día también... No creo que podamos comentar mucho todo lo que ha sucedido durante los partidos, pero ya está la tabla final de mejores jugadoras finalizando esta semana y, lógicamente, en primer lugar sigue nuestra querida, amada y venerada Jordan Larson. Y, ¿sabes qué? Nadie la va a sacar de ahí. En este momento ya tiene 260 puntos de MVP, que es de donde viene la gran mayoría de su puntuación, y en total de puntos tiene 1.665.
En segundo lugar, la que para mí es la sorpresa de la liga, Lia Edmond, con 1.446 puntos, ¿eh? 200 puntos abajo de Jordan Larson. Pero igual, Lia Edmond se convierte en la segunda mejor jugadora de esta liga. En tercer lugar, se mantiene Karsta Lowe con 1.418 puntos, solamente 28 puntos debajo de Lia Edmond. Y en cuarto lugar, por primera vez dentro de la liga de Estados Unidos, vamos a tener a una armadora capitana, Brie King, con 1.338 puntos, logró llegar y demuestra que el sistema de puntuación de la Liga Americana le permite a las armadoras llegar hasta arriba, porque sin haber sido MVP de ningún partido, está dentro de la ronda de capitanes. Buenísimo. Me encanta Brie King desde que vino. Bueno, ya la había visto yo en otros campeonatos con Canadá, pero ella vino a los Juegos Panamericanos acá. Es una muy buena armadora. Rapidito, en quinto lugar está Betania de la Cruz, en sexto lugar Nwanebu, en séptimo lugar Atkinson, en el octavo lugar Mackage, en noveno Sibelon y en décimo lugar Gippenmeyer. Lógicamente, esa es una liga en la que importan los puntos individuales más que los puntos colectivos, porque cada semana cambian las capitanas y cambian los equipos y la elección es una de las cosas más divertidas del mundo, porque se vuelve una cosa de colegio, porque las chicas entran a un cuartito de Zoom a decir quién tiene que entrar y quién no tiene que entrar. Ya. Bueno, eso es lo que ha pasado. Así es como va la Liga Americana. Vamos a ver si para la próxima podemos hacer un poco más de eso. Escucha, a ver, quiero hablar solamente de un tema interesante que acaba de traer a la vista Charlize, nuestra querida Charlize Aizen. Y Sheila. Sheila. Para todas las personas que son amantes de Sheila, tengo una muy mala noticia. Sheila está en el puesto... Uy, ni la encuentro ya. Sheila está en el puesto 30. Sheila está en el puesto 30, no puedo creerlo. O sea, Sheila en el puesto 30 de una competencia de 44 jugadoras. Pero ya, sí, así es como le va a Sheila dentro de eso. Yeah. Bueno, Tony... ¿cuál es el otro punto para comentar? Porque la verdad es que no quiero decirlo, pero me estoy cocinando en este lugar. La Federación Internacional de Voleibol actualizó el ranking juvenil, o sea, el ranking sub-21 y sub-20. ¿Por qué no el menor? Es porque todavía se está jugando el africano. Y con esta nueva actualización, ahora sí ya podemos decir que Perú no va. No. Dios. Sí, es una pena. ¿Por qué? Qué pena. Sí. Qué pena, ¿no? Me duele. Me duele el alma. A ver, vamos a hablar de algo. Una de las cosas más importantes que ha ocurrido con esto es que no se le ha sumado puntos a los continentes que no jugaron por COVID. Lo cual significa que solo sumó Europa. Porque Europa es el único país que pudo hacer su campeonato continental. Yo, si fuera el FIVB, con ganas les quito los puntos a todas las confederaciones continentales, porque le dieron a todas las confederaciones continentales 2 meses extra para poder hacer sus campeonatos y ninguna hizo nada. Era más fácil en diciembre decir que no lo hacían. O sea, yo sé que uno quiere tener las mejores esperanzas del mundo y que no vas a saber lo que va a pasar, pero en diciembre pudieron haber hecho esto y hubiésemos hecho esto en enero y ahorita ya estaríamos tranquilos con un calendario internacional de selecciones sub-20. Pero bueno, en el nuevo ranking mundial de la categoría sub-20 está primero Japón, que está clasificado por Asia, primero también Turquía con la misma cantidad de puntos, que está clasificado por Europa, Italia tercero, se lleva el primer cupo por no estar clasificado, cuarto Rusia, recuerden que hay 4 cupos para FIVB, Rusia está cuarto, también tiene cupo FIBB. Polonia, quinto, cupo FIBB. Sexto, Serbia, cupo de la CEF, porque quedó segundo. Brasil está séptimo, que va a ser el clasificado número 1 sudamericano. China está octavo, que sería el clasificado número 2 de Asia. Estados Unidos, noveno, se llevaría el último cupo FIBB. Ahí es donde se acaba la clasificación por FIBB. Bielorrusia está décimo, México, 11. Argentina está 12, que se lleva el segundo cupo de la sudamericana. Francia también está empatado con Argentina en 12. Perú 14, República Dominicana 15, que clasificó por Norseca. Y Cuba 16, que clasificó por Norseca. Egipto y Ruanda, todavía hay que ver qué va a pasar con el africano, pero uno de los dos va, o bueno, el equipo que vaya por África va. Y si van dos,
van Egipto y Ruanda. Si no va uno de estos dos, va Bielorrusia. Bueno, ya, así es como se va a armar. Las sedes, lógicamente, Países Bajos y Bélgica. Una de sí, las en realidad. No, sí, lo digo después. No, es que es como una muerte anunciada, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que era muy difícil, incluso con el ranking pasado, digamos, tentar una clasificación gracias al ranking. Era muy difícil. De ahí salió lo de África o lo de Estados Unidos que podía declinar, pero era difícil, todo era como muy de posibilidades nada más. Ahora ya con este nuevo ranking prácticamente no hay chances. Sí. Y una de las cosas que a mí me parece más interesante y que guardo en este programa y en un año hablamos, o no, en 10 meses ya, el primer ranking Zoom 20 del año 2022, Perú va a estar en último puesto. Personas, por favor, comunidad, anoten esto, Perú se va hasta el último puesto del ranking, porque una vez que termine el Mundial, le van a quitar los puntos del Mundial del 2019 y va a quedar con 0 puntos, vamos a quedar igualados con Ecuador, con Bolivia, con Chile, con Botswana, con Namibia y con todos los demás países que no han jugado. Vamos así a ver, que, la nueva gentita. Sí, así que Gino Vegas, si nos estás viendo, anda planeando cómo vas a hacer para la siguiente clasificación porque Perú se va al último puesto del ranking y no hay forma de tenerlo. Es verdad, Tony. Una lástima, ¿no? Que es el reflejo de todo una mala campaña pasada, ¿no? O sea, una campaña hecha simplemente para beneficiar a la categoría menores y una categoría sub-20 que pareciera que desde que el equipo de Ángela ya no estaba, prácticamente se hacía por cumplir, ¿no? Entonces sí. Es realmente lamentable. En algún momento nos iba a llegar esto que ha pasado con la sub-20. Confiamos siempre en clasificar por el sudamericano. No ha sido el caso, la pandemia nos ha tomado todo, digamos, por sorpresa en este sentido, ¿no? Pero bueno, a seguir trabajando nada más. Todavía al Mundial de Menores sí se va a ir, hasta donde tengo entendido. Y bueno, siempre hemos dicho, lo importante no es ganar en categorías bases, sino tener un equipo sólido para mayores. Y creo que en el fondo se han ido muchas jugadoras, casi todas, a Estados Unidos y estamos viendo en muchas de ellas buenos resultados. Así que, bueno, si acá no encuentran las condiciones, se van a seguir yendo, esa es la verdad. Sí. De verdad que es una pena, porque esta categoría es la que quedó octava en el Mundial, contra todos los pronósticos que puedan haber en el mundo, ¿no? Pero quedó octava en un Mundial y hubiese sido interesante verlas en un Mundial sub-20, pero no. Ahora, si queremos, no para los que no quieren perder las esperanzas, todavía la Confederación Sudamericana no ha sacado el ranking sudamericano, ¿ah? ¿Eh? Fácil por ahí. Fácil por ahí. Sí, fácil por ahí. Perú de alguna manera está a un punto arriba de Argentina. Aunque no creo, ¿eh? Porque no le han ganado en esa categoría desde hace bastante tiempo. Pero bueno, sí. En fin, Tony. Bueno, Tony, se nos va el programa. Casi una hora y media de programa ya. Así que nos queda más que despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto. Hemos llegado a 190 personas en un momento. Gracias por acompañarnos en este cambio de horario. Gracias por compartir con nosotros los presentamientos. Gracias por pelearse acerca de quién bloquea mejor entre Brasil y Serbia. Es una de las mejores cosas que pasa. Es verdad. Bueno, Tony, nos vamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Tony, por haberme esperado hasta esta hora. Y mañana no se olviden que a las 6 de la tarde sale Privet. Ese sí se mantiene en su horario de siempre. Y el día jueves también volvemos a salir a las 6 de la tarde en Sobre la Net con Tony. Muchas gracias a todos. Chao.